¿No sabes cómo conseguir a Goldfish en Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro? Pues no te preocupes, porque aquí está tu maestro Pokémon, Cotrenzo, que te va a enseñar y te va a decir cómo conseguir a Goldfish de una manera muy fácil en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Que bueno, más bien también te voy a decir las otras formas, aunque las otras formas son, yo creo que conocidas, ¿no? Al fin de cuentas, en el sentido de que son lógicas. Pero mira, estoy justo en Ciudad Petalia, creo que era. Bueno, pueblo escaso. Vamos a ir a Ciudad Petalia, ya que Goldfish se puede conseguir tanto en la ruta 102 como en la ruta 117 y también Ciudad Petalia, ¿vale? Y mira, estamos en Ciudad allí en ruta 102, así que en verdad no hace falta el irnos a Ciudad Petalia ni nada. Y vale, Goldfish se captura, ¿vale? No surfeando ni nada, se captura justo pescando. Así que vamos a necesitar solo dos cañas, porque se captura con tan solo dos cañas. La caña vieja no contéis con ella. Se captura tanto con la caña buena como la super caña. Con la caña buena tiene un 20% para que te salga, ¿vale? De probabilidad entre todos los Pokémon que hay, ¿no? Para pescar con la caña buena justo en estas localizaciones que había dicho, ruta 102, 117 y Ciudad Petalia. Y pues mirad, vamos a irnos, voy a usar la super caña porque la caña buena tiene 20%, la super caña tiene un 100%, así que es mejor, digo yo, usar la super caña. Aunque bueno, cuidado que esta caña en sí, porque se ve tenía un error o algo, y mirad, han picado, se ha escapado y le he dado, es que... Dios mío, esto tiene tela, el juego este. Pero bueno, esto era porque la hicieron así, yo creo, vamos. O si no sería un bug, no creo, Pero bueno, mirad, pues aplica la suerte. Y como en Super Caña tiene un 100%, aquí no ha aparecido un Goldfish al 100. Bueno, al 100%. Ha salido un Goldfish de primera. Encima tiene nivel 32. Que este Goldfish, pues obvio, que está a punto de evolucionar a Crandaunt o algo así, ¿no? Su evolución. Y bueno, mirad, le podemos capturar con una Ultra Ball. Aunque ya lo tenga, así que no lo voy a capturar. Es más, le voy a derrotar y ya está debilitado. ¿Y qué? ¿Ya tienes a tu Goldfish? Seguro que sí. Porque este vídeo es que, mirad, me ha salido. Recuerda suscribirte al canal para aprender muchísimo de Pokémon. Y sigue viendo más vídeos en mi canal para divertirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.